Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en World of Warcraft con Rivencito, subiendo de nivel en Cataclysm con los enanos. Mientras estaba fuera he aprendido un par de habilidades nuevas, como podéis ver tengo arma lengua de fuego y el tótem abrasador, creo que no tengo ninguna nueva más. El arma lengua de fuego imbuye mi arma de un hechizo temporal que hace que haga más daño con mi arma. Y el tótem abrasador es un tótem que dura poco tiempo, pero que hace daño cada cierto periodo de tiempo a los enemigos cercanos. Hoy simplemente voy a levear, será un video larguillo me temo, pero con contenido de leveo rutinario, no habrá nada especial. Intentaré llegar al menos el 13 para en el próximo llegar al 15 como mínimo y comenzar a hacer mazmorras. Además estoy planeando, quiero hablar con un par de guilds para planear guías de distintas raids y mazmorras. Bueno, primero mazmorras y luego raids de niveles altos, por supuesto, nivel 85. Y bueno, sin más dilataciones y más hablar y bla bla bla, voy a empezar a questear con estos tíos. Tengo que vender todo esto. Voy a demostrar cómo funcionan los tótems abrasadores. Como podéis ver, el tótem de fuego es realmente útil.
Y bueno, supongo que voy a subir pronto. Además, como recompensa de esta quest me dan a elegir entre dos objetos que son verdes, no son blancos. Por fin tengo algo verde. Lo que pasa es que ahora no sé si elegir unos pantalones que me dan más uno de aguante o unos brazales de muñeca que me dan uno de aguante también. Creo que coger los pantalones porque me dan más armadura además. No sé si he explicado ya cómo funciona esto de los colores. Los objetos blancos son los objetos estándar normales que tengo yo. Los objetos grises son objetos basura que se venden directamente, que no se usan prácticamente. Los objetos verdes son objetos mágicos. Los azules son raros. Los violetas son épicos. Los dorados son... Bueno, los dorados amarillos son legendarios y los dorados claritos, los amarillos más bien. Y... Ay, Dios, me he liado. Los dorados más claritos, decía, son las reliquias y los dorados más oscuros son los legendarios. Luego, si queréis, os enseño alguna reliquia que tengo un par de esas cosas. Vale, pues acepto. Ahora soy honorable con Nomregan por alguna extraña razón, aunque no hice nada para el Nomregan, pero bueno, los pantalones son muy feos. Y ahora voy a subir de nivel probablemente. A ver qué nos trae este nuevo nivel. El 11 ya. Buen viaje. Muy bien, un punto de talento. Y a ver qué más, ¿alguna habilidad disponible? No. ¿Cómo estás? Oh, bien, ahora puedo elegir unas botas con más uno de aguante y además me da una bolsa adicional. Con cuidado, Con lo cual ya Omega. tengo mis cuatro bolsas. Que para ser un nivel tan bajo ya es bastante, nunca he conseguido cuatro bolsas tan rápido, he tenido suerte. Porque en teoría ahora tendría que tener solo dos con esta. Y veamos, me pongo las botas guays, que son feas, pero que me dan más aguante. Y a ver qué misiones tengo aquí. Tengo que hablar con ese tío, pero primero voy a vender mis cosas. A este. Además, estos tíos Tengo pueden algo reparar, sobre veis esa que pequeña el icono de mi aberración. ratón es una forja. Pueden reparar tus objetos, pero creo que hasta cierto nivel no se Nos te vemos desgastan. pronto. Como veis, cada objeto tiene una durabilidad y poco a poco se desgastan las cosas con las muertes y usándolas simplemente. ¿En qué A ver, piensas? hablo con el sargento, bla bla bla, en bla bla bla. Eso es todo. Tengo que ir a alguna parte, ¿a que sí? Tengo que ir afuera ya. Ya he acabado con las misiones de esta zona, ¿acaso? Bueno, primero voy a coger un grifo a Karanos para completar esta misión. Bueno, me falta también poner el punto de talento, voy a ponerlo aquí. Aprender. El siguiente nivel 13. Voy a ir a Karanos, a cámara rápida, para completar esa quest y luego ya salgo de aquí. Pórtate bien. Tienes en Me mente. encanta su modelo, es muy bonito. Vale, pues tengo que abrir no sé qué cosas. Ah, liberar a los montaraces helados y matar a las mareas estas. Vaya, curioso.
Muy bien. Aparentemente hice una elección buena. Porque cogí carro en Buda, cogí las botas, creo, verdes, y con esta quest conseguiré los brazales. Carro en Buda 2. Ding, nivel 12. Nueva habilidad disponible, purgar. Tótem lengua de fuego. Suena bien. Espíritu ancestral, un montón de habilidades de repente. Primero no me dan nada, ahora me dan todo de repente, de golpe. Bueno. Soy un monstruo, estoy dejando a estos cachorritos sin padres. Vaya. Oh. Parece que se me olvidó completar la quest. Solo maté a los enemigos. Vaya. Oh, he conseguido mi primera capa. Ah, no, mi segunda capa, de hecho. Esta por fin tiene forma de capa y no de cosa que cuelga detrás. Thank you.
Y bueno, completo esta quest por fin. No he leído los planos. A saber lo que dicen. Un ataque a hierro negro contra Forjaz. Sí, claro que lo conseguirán. Por supuesto, bla, bla, bla. Según los planes, bla, 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 bla. Tenemos que encontrar una forma de enviarte rápidamente a la base aérea. Oh, esto es divertido, aparentemente. Tengo que ir al aeropuerto de Forjaz, una zona que estaba cerrada en el WoW original y la han abierto en Cataclysm. Aunque algunos habilidosos, y entre ellos yo, habían conseguido subir ahí arriba por otros medios. No voy a decir cuáles. Sin embargo, creo que me estoy durmiendo ya, así que voy a hacer una pausa. Nos veremos en 3, 2 y 1. Así de repente. Sí, de repente pasa de día a noche y todo eso. Y Riven ya está descansado y listo para la acción. Listo para la acción. Como los soldados rasos de los humanos de Warcraft 3. Todo esto del torneo al final me va a volver loco. Veamos, por aquí. Creo que no es por aquí. Espera, ¿por dónde es? ¿Cómo se sube ahí? ¿Qué me dijo el tío? Embárquete en la máquina de la cantera Gol. Tengo que ir a la cantera y usar la máquina voladora, vale. Son los planes de los que te has apoderado. Los hierros negros están planeando de aquí a gran escala la base de área de Forjaz. Ah, claro, supongo que ahora están atacando la base de la base aérea y yo tendré que defenderles. Vaya, vaya. Es esta máquina. Vale, pues me subo aquí y me piro. Pues como decía antes, ¿cuántos elementales? Antes podíamos llegar aquí de manera ilegal, atravesando las montañas. Se subía aquí y se encontraba esta zona. Extraña que estaba en desuso, no había ni mobs, ni personajes, ni nada. Está completamente vacío, solo aviones sin fuego ni nada, simplemente aviones. Y hasta los edificios. Además es extraño porque creo que esos aviones no se usan en ninguna otra parte del juego por el momento. Pero sí que estaban aquí. Sí que es algo curioso. Y los grifos también estaban, pero estaban inactivos. Aquí no había ningún personaje ni nada. A ver, ¿dónde tengo que ir ahora? Vale, hablar con un tío. ¿En qué piensas? Bien, 50 misiones completadas aparentemente. Extendiendo el fuego. Eso es todo. Este tío ahí tan tranquilo. Mira qué macho es. Toda la tienda de campaña ahí quemándose detrás y él tan tranquilo mirando el horizonte. Yo tengo una pistola de agua. Ta-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da. Who you wanna call? Ghostbusters o Firefighters. Na-na-na-na-na. Tam, tam, ta-ta-tam, tam, 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 tam. Tam, ta-tam, ta-ta-ta-tam, ta-ta-tam, tam, tam. Ta-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da. Who you wanna call? Ghostbusters. Eso apago los fuegos, ¿no? Así que esto simplemente lo han bloqueado con una puerta, ¿eh? En Vanilla, en el juego original, esto estaba tapado con una inmensa roca. Y estaba bugueada, porque de todas maneras no se usaba esta zona. Así que podías ver un poco el pasadizo y con suerte incluso pasar unos metros. En teoría esto llevaría a Forjaz, supongo.
Pero, como veis, está cerrado. Porque son demasiado vagos como para completar esa área. Hay que joderse. Oh, una misión guay por fin. Según he leído, hay que coger un bombardero y matar gente con estas bombas. ¿O no? O simplemente matar gente, espera. Sí, tengo que estar en el aire, pero... El principio de la pista. Oh, es ese, genial. Pues tengo que disparar desde este bombardero. Qué guay. A ver si puedo matar conejos con estas bombas. No puedes usar eso aquí. ¿Cómo que estoy ocupado? No puedo lanzar ese hechizo. ¿Estás ocupado y ahora mismo no puedes usar el servicio de transporte? ¿Qué? Vale, he estado leyendo por internet y según parece esta cuesta está un poco bugueada, así que he relogueado y ahora probaré otra vez. Sí, ahora me deja. Hay que joderse. Así que a bombardear gente. Y aquí tengo que matar al general no sé qué de estos enanos negros. Voy a matarlo. ¿Por qué tienen que ser negros? ¡Qué racismo! Solo porque son negros. Totem, no ataques a ese, ataca al que me está atacando a mí, ¿no? Idiota. Veamos, ¿qué de esto me compensa? Hay dos cosas de cuero, pero esta me da intelecto y esta agilidad de aguante. No sé cuál elegir, creo que la agilidad no me sirve de mucho, ¿verdad? Así que elegiré aguante e intelecto. Y me quedan 280 experiencia para subir, entonces como...
Y bueno, en la épica conclusión de este vídeo, completo esta misión con Moira, que si no me equivoco es la líder de los Hierro Negro, claro, representante de Hierro Negro. Y ya soy nivel 13, que era mi objetivo para esta serie de vídeos. Espero que os hayan gustado estos vídeos. Supongo que serán unos 30 minutos, para mí ha sido una odisea de 2 días. Si lo edito bien, espero que sean menos de 40 minutos, porque ha sido una sesión muy larga. Y bueno, eso, espero que os hayan gustado estos vídeos. Como siempre, ponedle un más uno, favorecedlos y suscribiros a mi canal, o como os plazca. Hasta la próxima.